buenos días, bienvenidas y bienvenidos una mañana más a este programa, El Mirador, de Onda Cádiz Radio y Televisión, de la Radio Televisión Municipal, de todos los gaditanos y gaditanas. Estamos en directo, seguimos en directo, la programación continúa en esta casa y en este miércoles, el día 19 de mayo. Nos queda aproximadamente una hora y media de programa, un programa muy completo para contarles asuntos interesantes y de actualidad en esta jornada de hoy. Antes de saludar a los invitados que nos acompañan esta mañana en el primer tramo del Mirador, vamos a ofrecerles pues las últimas informaciones, las últimas noticias en relación a la pandemia del COVID-19 en la provincia de Cádiz. Les contamos que en este caso los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabilizan un total de 87 nuevos casos confirmados de COVID en Cádiz. El mejor dato de la última semana, salvo el fin de semana, que fueron 112 en dos días. La incidencia sí ha subido un poco, 1,3 puntos, alcanzando los 86,4 casos, aunque la buena noticia es que la provincia continúa siendo la que menor tasa tiene de toda Andalucía. Sin embargo, hay que lamentar nuevos fallecidos. Tres personas han perdido la vida en la jornada del martes en nuestra provincia, llegando a 1.474 oficialmente desde el inicio de la pandemia. Tras un descenso continuado del número de hospitalizaciones por coronavirus durante las últimas semanas, el Puerta del Mar ha vuelto a experimentar un aumento notable en las últimas 24 horas. El centro sanitario ha pasado de los 2 pacientes ingresados en planta a un total de 5. En la provincia sí han bajado las hospitalizaciones, hay 78 ingresados por COVID, de los cuales 24 están en la UCI. Por municipios, Bornos, Espera y Benalús se encuentran por encima de la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes, y hay 8 municipios que siguen libre de coronavirus y en riesgo bajo hasta 50 de tasa, y otras 8 localidades de nuestra provincia. Les contamos que el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha manifestado que la mitad de la población andaluza de mayor de 16 años se tendrá una alta inmunidad a fecha de este 31 de mayo, concretamente el 52,3%. Además, se ha referido al debate sobre la idoneidad de mantener la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, considerando, según Aguirre, que hasta que no se alcance la meta del 70% de la población con al menos una dosis, no se podrá comenzar a levantar esta restricción. Pese a estos datos, como les venimos contando favorablemente, ¿no? Optimistas en cuanto a nuevos contagios, les comentamos y les insistimos en que no hay que bajar la guardia y hay que continuar cumpliendo con todas las medidas de seguridad y de higiene recomendadas. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida y a saludar a Gloria de la Torre y a Eduardo Zambonino. Saludamos a Gloria y a Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos y venir aquí a acompañarnos. Gracias en el Mirador. Gracias. Gloria y Eduardo pertenece a un grupo de personas, un grupo de ciudadanos que se han unido aquí en la ciudad para solicitar al Ayuntamiento de Cádiz que habiliten unos horarios para disfrutar con sus animales, con sus perros en las playas de la ciudad, ¿no? Gloria, cuéntanos en tu caso, como impulsora de la iniciativa, cómo empieza todo, cómo surge la unión de estas personas, de un grupo de personas aquí en la ciudad que compartís esta misma situación, ¿no? Pues esto comienza de una forma muy sencilla, estando en la playa con mi perro. Uh-huh. A las 8 de la mañana, no había nadie en la playa, me paró una patrulla de la policía local, bueno, me pusieron la sirena, un poco escandaloso, y me comentaron que estaba prohibido ya, a partir de los servicios, de que empezaran los servicios de playa, bajar con los perros a la playa. Me preguntaron por el agua jabonosa y me subieron arriba. Y entonces, pues, como contaba ahora con más tiempo, pensé en recoger firmas por la calle. Uh-huh. La verdad que hemos tenido suerte, nos hemos ido encontrando con gente muy implicada, he dado con gente bastante participativa y hemos montado un grupo bastante bueno. Uh-huh. Y hemos conseguido bastantes firmas en poco más de 2 semanas. Las metimos en registro en el ayuntamiento. Y de momento vamos a seguir a ver qué nos contesta el ayuntamiento. ¿Qué es lo que solicitáis exactamente, Gloria y Eduardo, ¿no? Al ayuntamiento, en concreto a la Delegación de Bienestar Animal, ¿no? ¿Cuáles son vuestras principales demandas en este caso? Pues nosotros lo que pedimos son principalmente horarios habilitados. Uh-huh. Durante la temporada de verano, para poder bajar con los perros a la playa a unos horarios que no molestemos a nadie, porque tampoco es nuestra intención.
lo que determinase el ayuntamiento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana y luego a horas más tarde, a partir de las 9 de la noche. Y si se nos permite también una zona en la que todo el mundo pueda bajar con sus perros a cualquier hora, también sin molestar, por supuesto. Una zona acotada de esa playa, sí, como, bueno, de las playas, sí, en general de la ciudad, ¿no? Y en el resto de playas de la ciudad, unos horarios. Habéis seguido adelante, como me comentabas, ¿no? Y habéis seguido adelante con esta petición al ayuntamiento, haciendo un registro oficial, ¿no? A través del registro del consistorio gaditano, ¿no? ¿Cuántas firmas en total, Eduardo, no sé, o Gloria, habéis recabado? Firmas hay 665 aproximadamente, y ahora hay como un segundo plazo de recogida de firmas. Ajá. Para cuando sea la reunión con el ayuntamiento, llevarlas también. Y darle esa entrada de registro y eso, a ver si aumentamos. Hubo gente que nos paró. Que no pudo firmar. Claro, yo me puse un plazo de 2 semanas, ¿sí?, porque quería que fuese este verano ya, si podía ser. Entonces, en esas 2 semanas, pues lo que me pudieron ayudar y lo que pude recoger, aún así conseguimos 660 y tantas. Pero hubo gente que quiso participar en la iniciativa y nos comentó que quería decírselo también a más personas y tal. Claro. Y hemos seguido dejando hojas de firma en varios establecimientos de Cádiz para que la gente pueda participar. También estáis en la calle, ¿no? Hace una semana o 2 semanas, ¿no? Os pusiste en la calle recogiendo firmas también, sí, en este caso, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros íbamos por la calle y a todo el que veíamos con perro le preguntábamos si quería participar. La verdad que la gente está bastante motivada con ese tema. Y ahora todavía no hemos recogido las firmas, pero todos los establecimientos a los que le hemos dejado la hoja de firma nos han dicho que sí y están bastante implicados. Aceptación, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nos estamos encontrando mucha aceptación, más de lo que creíamos. Eduardo. Que ahí me parece que son más de 30 o 40 establecimientos. Ajá. Que están recogiendo firmas. Ajá, perfecto. Está aquí de Cádiz, ¿no? Sí, sí, de Cádiz, la ciudad, capital, ¿no? Entonces la implicación yo creo que es bastante alta. Se recogen varios temas importantes, Gloria, en este escrito, ¿no? Uno de ellos tengo aquí, la normativa municipal que prohíbe durante todo el año el paseo de los dueños, de los propietarios de los perros, sí, en este caso, pues disfrutar, ¿no?, de ellos en la playa, ¿no? Sí, la normativa del ayuntamiento prohíbe tanto la estancia como la permanencia de los perros en la playa durante todo el año. Sí, es verdad que la ley de costas no prohíbe nada. Hay ahí un vacío legal. La Junta de Andalucía sí sacó un decreto en el 98 prohibiendo la estancia de los perros en la playa, pero estamos a ver si eso se podría modificar, porque es verdad que hay varias playas, no solo en Andalucía, sino en el resto de España, que se están sumando a esta iniciativa con la importancia que tiene para el turismo también. Entonces, ahora mismo la ordenanza prohíbe durante todo el año, pero por el tema sobre todo de las molestias o los peligros que pudiesen ocasionar. Si estas molestias y estos peligros se cumplen o se cubren, no entiendo por qué no se podría permitir. A unas horas, como decías, o bien a primera hora de la mañana o bien a última hora de la tarde, que vuestra intención ni mucho menos es molestar entendemos a los viandantes o a los turistas. La idea básicamente es conciliar el espacio que tenemos en la ciudad. Entonces, si se puede bajar perros de 7 a 9 de la mañana, perfecto. Que es por la noche, estupendo. Nadie que tenga perro, creo yo, que lo va a bajar un domingo 20 de agosto a las 3 de la tarde. Porque el perro pasa calor, hay claro, mucha gente. Entonces, es simplemente un espacio temporal para disfrutar de la playa. ¿Y qué supondría, ¿no?, si se modifica, ¿no?, esta normativa para vosotros, para los dueños de los perros y para los animales, para las mascotas? ¿Qué supondría? Hombre, tenemos que tener en cuenta que hay más de 25.000 perros censados en Cádiz capital, que además están cumpliendo con las medidas sanitarias. Los dueños cumplen con las medidas sanitarias porque están todos registrados, chipados, vacunados. No supondría ningún problema sanitario. Y en cambio, para los dueños de los perros y para los perros mismos, poder correr con libertad en la playa sin tener ningún tipo de restricción, creo que es una medida que interesaría mucho también a mucha gente. Vamos, él es el que puede aportar más datos sobre ese tema, pero... Claro, es que, por ejemplo, la ciudad tiene 4 parques. Y los parques, el que más metros tiene 1.200 metros cuadrados aproximadamente. Con la afluencia de perros que hay,
un parque medio decente debería de tener unos 5.000 metros cuadrados. Debería tener una puerta de doble entrada. Debería tener una zona con agua, una zona con sombra. Y ninguno de los parques cumple esos requerimientos. Entonces... ¿No lo veis suficiente? ¿No lo consideráis suficiente? Es que son pequeños y hay muchos perros. Entonces, a las horas que poco más o menos saca la gente a los perros, que es cuando terminan los trabajos, poco más o menos, hay una masificación y no y tú sacas al perro para correr, para que juegue, para que disfrute, no sé qué. Y al final está el perro, tiene que estar contenido en una jaula, en un espacio que incluso los propios parques caninos están cerca de domicilio. Y yo entiendo que haya vecinos que digan, que yo espero a las 10 de la mañana, pues ladra o lo que sea, y puede molestar. Entonces la playa es un espacio perfecto, por supuesto con responsabilidad, con tus bolsas, con tu agua, para evitar cualquier problema, para que el perro pueda disfrutar, porque no tiene límite. Hay 7 kilómetros largos de playa. Claro, ¿creéis que todo el mundo pues es responsable o es respetuoso en este caso, ¿no? con el medio ambiente? Sabemos, bueno, que hay muchas personas, muchos propietarios, ¿no? Claro, que, claro. Bueno, que no pagan su bolsita o que deben de ir, pero que no van con su bolsita en este caso. Bueno, yo eso es algo que me lo dice mucha gente cuando estábamos recogiendo firmas. Y es cierto que no todo el mundo es todo lo responsable que debería de ser. Pero sí es cierto que cuando vamos andando por la playa, lo que menos encontramos es heces. Encontramos latas, botellas, mascarillas, pañales. Yo creo que ha quedado un poco como leyenda urbana eso de que ya los propietarios de perros no recogemos los excrementos. Que es verdad que hay gente que no lo hace, es cierto, pero no podemos tampoco decir que todos somos iguales. Claro, claro que sí. Gloria y Eduardo, hay que recordar que nuestra ciudad se declaró en el año 2015, si no me equivoco, ciudad amiga de los animales, ¿no? Por decisión del propio Pleno Municipal. ¿Consideráis que se está cumpliendo en este caso este mensaje o esta situación? A nivel personal yo creo que no, porque los espacios para entrar con perros están muy acotados. A nivel turístico, por ejemplo, en los únicos sitios que se permite la entrada con perros es en la Torre Tavira y en el Museo de las Cortes, creo. En el resto de espacios turísticos no se puede entrar. Los parques, lo que te acabo de comentar, son pequeños, no tienen sombra. La playa, que el turista principalmente viene a Cádiz por la playa, no puede hacer uso de esa playa. Entonces voy de turismo con mi mascota, pero la tengo que dejar metida en cuatro paredes de un hotel. Entonces plantea dudas, porque muchas personas quieren viajar con su perro porque es un miembro más de la familia. Claro, claro. Debemos de tener en cuenta que Cádiz está rodeado de mar. Lo que más tenemos es mar y playa. Y si no se puede definir a Cádiz ciudad amiga de los animales, cuando no pueden subir en el transporte público, tienes que quedar fuera de la playa con los perros, solo puedes estar con ellos en los parques, yo creo que no se puede llamar a eso ciudad amiga de los animales. Sí que es verdad, ¿no?, que hay muchos comercios, muchos establecimientos que sí permiten, ¿no?, a día de hoy pues el acceso, ¿no?, con tus mascotas, ¿no? O sea que de esa manera, de ese punto de vista, es una buena noticia, ¿no?, para vosotros. Sí. Es una buena noticia, lo que pasa que nosotros creemos que la iniciativa no tiene que ser simplemente desde el ámbito privado. Es verdad que el ámbito privado, las empresas, los restaurantes, cada vez se están dando cuenta del montante que supone poder entrar con nuestros perros y con nuestros animales, y están poniendo remedio a eso, pero es que el equipo de gobierno también tiene que ir a la par. Lo que no puede ser que esté todo prohibido y solo se deje a iniciativa privada, bajo nuestro punto de vista, claro. Como decías antes, Gloria, sí que hay municipios o ciudades de nuestro país, de España, ¿no?, que sí que han habilitado pues tramos o zonas acotadas en playas, ¿no?, en sus playas, ¿no?, en este caso, ¿no? O sea, que podrían sumarse el ayuntamiento, o solicitáis vosotros que se sumen también a esas iniciativas de otras ciudades de nuestro país, ¿no? Exactamente. Yo creo que el grupo, el equipo municipal, ha creado una concejalía de bienestar animal.
tiene que llevar a cabo medidas coherentes con el bienestar animal, y el bienestar animal también supone que los perros puedan correr libremente en un espacio, siempre controlados, por supuesto. Y creo que eso también es bienestar animal, no es solo moverse en los parques de perros aislados. Hay que conciliar, no hay que delimitar espacios ni restringir espacios. Entonces creo que deben darse cuenta de lo importante que supone también para el turismo. Estamos hablando de medidas que que suponen más de 10 millones de euros al año. El turismo pet friendly, que la gente quiere viajar con sus mascotas, cada vez hay más hoteles que permiten la entrada de perros, cobrando además un suplemento. Yo creo que de eso también se tiene que dar cuenta el ayuntamiento. Estamos viendo, Gloria y Eduardo, ¿no? Imágenes de hace una semana, si no me equivoco, una semana y media, ¿no? Pues recogiendo firmas, y como decía, hay muchísimas personas de la ciudad, gaditanos y gaditanas, que se prestan y están interesados también y se suman a vosotros, al movimiento ciudadano, ¿no? En el que formáis parte, ¿no? Sí, de hecho, hemos tenido la suerte de encontrarnos con muchísima gente y se ha creado páginas de Facebook, de Instagram, para que la gente pueda saber dónde puede ir a firmar. Dónde va a encontrar estas hojas de firma, y la verdad que nos están escribiendo incluso de el País Vasco, nos escribieron también qué consejos podíamos darle, porque también querían presentar una iniciativa de este tipo. Estamos interesados, Gloria y Eduardo, ¿no? ¿Dónde podemos ir a firmar o cómo conseguir? A través de las redes sociales nos decías, y hay unos 30 o 40 comercios de la ciudad que también tienen estas hojas para poder firmar, ¿no? Pues está, por ejemplo, el restaurante La Veganesa, las tiendas Ávila, casi todas las clínicas veterinarias de Cádiz se han sumado. Y luego hay bares también. Hay bares, hay varias peluquerías en La Laguna. Si quieren saber exactamente dónde es, nosotros tenemos, pueden meterse en Facebook, en Playas Dog Friendly Cádiz, tanto en Facebook como en Instagram, y allí pueden ver la lista de establecimientos que recogen la hoja de firma. Ahí está toda la información para aquellos y aquellas que estén interesados en esta iniciativa, ¿no? Sí. Habéis solicitado, por tanto, una reunión con la concejala de Bienestar Social, con Lorena Garrón, ¿no? No sé si tenéis alguna información, alguna noticia al respecto. Oficialmente no, pero sabemos que hay buena disposición por parte del ayuntamiento y estamos a la espera de que nos confirmen. Pero sí, nos han comentado que hay buena disposición por parte de Bienestar Animal y de Medio Ambiente. Lo importante es eso, ¿no? Gloria y Eduardo, que se llegue a un buen entendimiento, una buena conversación, que, bueno, vuestra intención ni mucho menos es molestar a las personas que estén en la playa, sino lo contrario, ¿no? Solicitáis unas horas, una franja horaria, o incluso adaptáis a las horas, en este caso el horario que dispongan ellos, ¿no? Por parte del ayuntamiento, ¿no? Claro, siempre que sea un horario razonable. Razonable, que a lo mejor un huequecillo por la mañana o a última hora, por si alguien trabaja por la mañana que puede por la noche, o al revés, pero pequeños espacios. Claro, no tenemos intención de molestar a nadie. Ni monopolizar la playa, ni ahora los 25.000 perros de Cádiz en la playa suelto a lo loco. No, una cosa controlada. El que no bajaba el perro antes a la playa no lo va a bajar ahora porque sea. Porque en invierno la gente lo baja, aunque esté prohibido, hacen un poco la vista gorda y no pasa nada. Entonces, esa gente va a seguir sin bajar al perro a la playa, y la gente que lo bajaba, pues lo va a bajar sin miedo a que le pongan una multa. Esta iniciativa se hace de cara al verano, pero también supongo que ya todo el año, ¿no? Invierno y verano, ¿no? También, ¿no, Gloria? Claro, exactamente. Cuando nuestra intención es que cambien la ordenanza municipal, que se permita durante el invierno, siempre lo decimos, controlado, y si hay que poner multas por dejar los excrementos, pues por supuesto, como es lógico. Y durante el periodo estival, pues unos horarios y una zona habilitada para todo el que quiera compartir ese día de playa con su perro. Toda la información, como decíamos, ¿no? A través del Facebook, si no te importa recordarlo, Gloria, para que todos aquellos que estén interesados en la iniciativa. Sí, en Playas Dog Friendly Cádiz, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. ¿Cuántas personas forman parte de este grupo de ciudadanos, ¿no? De la ciudad, no sé si son de Cádiz o de toda la provincia, imagino, ¿no?
que habla. La también mayoría de la gente es de aquí, de Cádiz, ¿no? Capital, porque la iniciativa, digamos, es a nivel local. Vale. En el grupo de WhatsApp, ¿cuánta gente? Pues tenemos un grupo de WhatsApp que puede haber como 20 y tantas personas. Claro, y que además están conectados con otros grupos. Exacto, es una red de gente. Claro. Y luego por Facebook iniciativa también nos escribe mucha gente, claro, interesándose. Hay gente que me escribe, pues déjame dónde puedo conseguir las hojas. La verdad, claro, que hay la gente que ha escrito por Facebook, soy de no sé dónde, si lo conseguí voy este año de vacaciones a Cádiz. Gente de Puerto Real que también le gustaría firmar, de Chiclana, claro. Tenemos también firmas online, que también en Facebook pueden encontrar el enlace para firmar online si no son vecinos de Cádiz. Ajá. O sea, que pueden participar de muchas maneras. Vale, de alguna manera, ¿no? Como decíais, podría incentivar o impulsar un poco el turismo, ¿no? De Cádiz, de esta tierra, ¿no? Los datos del INE dicen que las personas que viajan con mascotas, sus estancias son de una noche más. Uh-huh. Y al viajar hay suplementos por llevar mascotas. Y ese suplemento son alrededor de 70 euros, poco más o menos, depende del hotel y de la ciudad. Pues si esas personas siempre están una noche más o incluso alargan las vacaciones, pues al final, a nivel económico, que al final es una de las cosas que por desgracia mueve las cosas, viene bien, es rentable. Uh-huh. Pues os agradecemos enormemente que nos hayáis acompañado aquí en El Mirador y deseamos que vaya todo muy bien esta, vale, iniciativa. Muchas gracias, vale, a vosotros. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, muchas a gracias. Gloria de la Torre y Eduardo Zambonino. Un gracias. Placer, ¿eh? Gracias. Vamos a hacer ahora un alto en el camino, un descanso. A la vuelta seguiremos contándoles más noticias y más asuntos. A partir de las 12 de la mañana, recordemos que nuestro programa contará con la participación del director gaditano Hugo Fernández y lanzaremos en este programa dos spots promocionales que ha realizado el Ayuntamiento de nuestra ciudad con motivo de la Feria de Turismo Fitur en Madrid. Hasta ahora. ¿Qué tal? Continuamos en El Mirador de la mañana de este miércoles y como cada semana pues vamos a abordar asuntos relacionados con la seguridad vial. En esta ocasión más que nunca, ¿por qué? Porque se celebra la sexta semana de la seguridad vial del 17 al 23 de mayo. Se celebra esta semana por Naciones Unidas para la seguridad vial referido a la prevención acerca de los peligros del exceso de velocidad de las vías, así como las medidas a aplicar para evitar o disminuir el número de muertes y traumatismos como consecuencia de los accidentes de tráfico. Desde 2007, la ONU delegó a la Organización Mundial de la Salud y en las comisiones regionales de la ONU la planificación y organización periódica de Semanas Mundiales de la Seguridad Vial. Las alarmantes cifras sobre el número de muertes por accidentes de tránsito aumentan significativamente en cualquier parte del mundo. Se requiere la aplicación de medidas preventivas y educativas para disminuir la cantidad de muertes y traumatismos generados por los accidentes. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas emite un lema o mensaje para conmemorar la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Para este año 2021, el tema central es Calles para la Vida, Love 30. Calles para la vida, tenemos que convivir, siempre lo decimos en este programa, en esta sección, hay que convivir ciclistas, peatones, personas que van en patinetes eléctricos y sobre todo los vehículos que siempre están presentes en nuestras ciudades, a no ser que las vías sean peatonales, pero en definitiva tenemos todos que consensuar y darnos ese equilibrio entre todos para poder convivir entre todos, porque la calle, así como decimos siempre, es para todo el mundo. Sergio Pinzón, buenos días, gracias por estar ahí como cada semana. Y yo creo que es un tema que siempre hemos abordado realmente, pero esta semana lo vamos a hacer con especial hincapié porque sobre todo vamos a tratar el tema de los peatones, los ciclistas, que son los más vulnerables a la hora de esa convivencia de la que siempre hablamos. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Sí, bueno, esta semana entramos la semana, bueno, aunque se llame la semana de seguridad vial, pero bueno, algo de movilidad, pero que al final no tiene que ser la semana, tiene que ser el año entero. Siempre lo he dicho y siempre hay unos datos ahí que cada año fallecen en las carreteras españolas cerca de 1.000 o más de 1.000 personas. Entonces, no nos quedemos solamente con esta semana, que sí, que es de concienciación, pero bueno, hay que estar siempre atento y precavido porque es que es un problema mundial esto de la circulación.
El pasado año 2020, a consecuencia de la pandemia, pues hubo un parón en el tráfico, evidentemente las cifras de muertes y traumatismos, en definitiva de accidentes, bajó significativamente, pero una vez reanudado el tráfico, una vez que salimos todos a las calles, vuelven otra vez a ser protagonistas los accidentes de tráfico, porque hay muchísima gente, mucho tránsito. Entramos ahora en el verano, Sergio, y yo creo que hay que tener en cuenta pues todo lo relacionado a la mejor conducción, exceso de velocidad, nada de alcohol, los peatones también. Bueno, vamos a hacer un resumen, si quieres. Sí, el verano es la época, no es la época donde más accidentes se produce en cuanto a tiempo, porque es más alargado, porque la época peor es la Semana Santa, en las fiestas de Semana Santa, pero en verano es verdad que al ser mucho movimiento y muchas quincenas, si la primera quincena de junio, si la segunda de junio, la primera de julio, en fin, entonces hay muchísimo mayor desplazamiento y los accidentes, pues la verdad es que aumentan muchísimo. Encima, ¿qué ocurre con el verano? Como bien han dicho, el tema del alcohol. En el alcohol, por el clima, por el tiempo, porque nos desplazamos a ciudades costeras, estamos en vacaciones, el alcohol aumenta. Si todo eso también le ponemos los atascos, hay un conjunto y una serie de factores que afectan demasiado en cuanto a los accidentes. Entonces, alcohol, atasco, lo que hay que tener es claro que ni alcohol y los atascos, mucha paciencia. Tenemos que ser conscientes que si vamos a ciudades costeras, que si vamos a ciudades o a pueblos que son muy frecuentados en época de verano, bueno, pues tenemos que tener más paciencia, habrá más colas, habrá más coches, habrá más vehículos, habrá más patinetes, habrá más bici, habrá más peatones, por lo tanto tenemos que tener. La palabra es paciencia, simplemente es paciencia y saber que vamos a tardar más en llegar a los sitios y que vamos a tener más dificultad a la hora de aparcar, nos vamos a desesperar más. En definitiva, pues intentar evitar el vehículo en ciudades, solamente para desplazamiento y poco más. Hablábamos del tema central de ese año, de esta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que es Calles para la Vida. Calles para la Vida que engloba pues todo lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? Los peatones, las bicicletas, los patinetes eléctricos. Cada vez nos movemos de forma más diversa, aunque siempre lo recomendable es caminar por las calles. Sí. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí ya, Anabel, de esa convivencia entre peatones, bicicletas, patinetes y vehículos? Es fundamental saber y que cada uno, incluso el peatón, que cuántas veces insistió que el peatón es parte de la circulación, es parte de esta movilidad que tenemos hoy en día y parte muy importante, pues cada uno de estos miembros del peatón, de los patinetes, de la bici, de los vehículos, tienen unos derechos, es verdad, pero ojo, también tienen unas obligaciones y esas obligaciones hay que cumplirlas y el peatón, el patinete, la bicicleta y los vehículos tienen que cumplir esas obligaciones. Antes de entrar en un tema muy importante que además lo destacabas, que era el educar a los niños y niñas en la seguridad vial, vamos a tocar también el tema de las bicicletas, que es un factor importantísimo a tener en cuenta, que debemos cumplir las normas igualmente que los vehículos si vamos en bicicleta. Lo hemos repetido en semanas anteriores, pero bueno, aprovechando la semana de la seguridad vial, hay que repetir también las cifras tan horrorosas que tenemos de fallecimientos de ciclistas en nuestras carreteras. Esto hay que empezar a disminuirlo, estas cifras. Sí, y la DGT, Anabel, ya lo ha dicho en redes sociales, ya lo he dicho públicamente, que van a empezar a ver a las bicicletas y a empezar a controlarlas más, porque hasta ahora mismo las bicicletas todos sabemos perfectamente, e incluso hemos cogido bicicletas y todos hemos ido en dirección contraria, nos hemos saltado incluso un semáforo en rojo si no venía nadie, todos hemos cogido, casi todos hemos cogido bicicletas y hemos incumplido muchas normas, no hemos hecho un stop, no hemos parado un paso de peatones, entonces hasta la DGT ya lo ha dicho, las bicicletas van a empezar, que ya las tenían, pero van a empezar a tener que cumplir esas obligaciones que tanto hemos hablado aquí, como por ejemplo no poder utilizar el móvil, no poder utilizar cascos auriculares para que estén con música, no poder saltarse un semáforo en rojo, no poder saltarse un stop, tener que pararse en un paso de peatones. En definitiva, Anabel, lo que siempre hemos dicho, cumplir las normas de todos los vehículos, igual que un turismo, igual que un camión, igual que una motocicleta. La bici es un vehículo el cual
el cual no tiene motor, pero circula y tiene las mismas normas que un vehículo, excepto cuando va por los carriles bici, que obviamente tiene las normas del carril bici. Bueno, lo estamos viendo ahí, prohibido transitar por las aceras, saltarse un semáforo, nada de eso. Respetar también a los peatones, la disposición cuando van en grupo, la utilización del casco, señalizar con las manos cuando se van a dirigir a la derecha o a la izquierda. Es decir, son unas normas también que deben de tener en cuenta las personas que cogen la bicicleta, ya sea de forma o no profesional, porque muchas veces pensamos que estas normas son para los profesionales, para los ciclistas, pero no. Es para todo el mundo y para todas las edades, ojo. Sí, es cierto que muchas veces como pensamos, mena, que es que voy a ir simplemente de casa al trabajo y voy a dejar la bici, o voy a al centro y dejo la bici allí y voy a dar una vuelta, pensamos que no hay que cumplir estas normas. Pero estas normas son muy importantes porque es que ya las bicicletas están dentro de la circulación. Antes estaban. Pero es que allá sí que están metidas, porque es que hay un aumento del uso de bicicletas. Ya lo hablé el otro día. Las tiendas de bicicletas, sé de primera mano, porque estoy buscando una, están desbordadas, han vendido muchísimas bicicletas. Incluso no hay stock de bicicletas. Por lo tanto, esto es lo único que significa que hay un aumento del uso de la bicicleta, que me parece estupendo. Pero me parece estupendo si se hace de buena forma y con las normas aprendidas, que eso es muy importante, aprender y saber que es un vehículo. Es muy importante esto. Hablando de normas y de aprender a conducir, aprendemos a conducir con la mayoría de edad, los patinetes a una cierta edad, las bicicletas, desde pequeñitos estamos ya con las bicicletas, pero también lo que sí hacemos desde que nacemos es estar en la calle, aprendemos a caminar y desde muy pequeñitos, Sergio, debemos comenzar a aprender a circular caminando por las calles. Hay que enseñar a los niños y niñas a cuándo cruzar un paso de peatones, a no cruzar sin mirar. Son cosas muy básicas, pero a veces se nos olvida. Esto es muy importante, Anabel. Aquí me toca un poquito la fibra porque aquí hice un curso especializado en esto y tal, y me toca mucho porque veo, observo día a día esos padres que van a los colegios y cruzan con sus niños pequeños de 3 años, 4 años, 5 años, que cruzan indebidamente por la avenida de una forma temeraria, incluso cruzando con los semáforos abiertos porque llega tarde. No van a los pasos de peatones, no le dicen a los niños, mira, están rojos, no se puede pasar, mira, están verdes, ahora es cuando podemos pasar, pero mirando, o incluso cuando el muñequito del peatón está parpadeando en verde, decirle al niño, mira, ahora no se puede pasar porque no nos daría tiempo a cruzar. Son normas muy básicas y yo no solamente hablo aquí, te lo dije ayer, yo no hablo aquí de los padres, ¿eh? Yo aquí, no es que le eche las culpas, pero aquí llamo la atención y digo, por favor, enseñarle desde chico a los padres, a las madres, a los hermanos, muchos hermanos que llevan a sus hermanos, a los profesores, por favor, somos un ejemplo. Sabemos todos que los niños son copiones, copian a los adultos, copian a sus profesores, copian a sus padres, copian a sus hermanos. Si nos ven que cruzamos mal, que no respetamos los pasos de peatones, que no nos acercamos a los pasos de peatones para cruzar, sino que cruzamos por el medio de la avenida, que incluso conduciendo, vamos a ponernos de conductor, ve que nuestros familiares, nuestros padres, nuestras madres hacen un cambio de sentido mal, aceleran más de la cuenta, van muy rápido. Todo eso son conductas que ellos van a ir absorbiendo. Entonces va a llegar un momento que esa persona, cuando sea mayor, pues verdaderamente va a conducir como era su padre, su madre, su hermano, su amigo, bueno, su amigo no, o cualquier familiar. Entonces, desde pequeño, yo siempre lo dije ayer, Anabel, a mis hijos, desde pequeño, el semáforo, tienes que ir hasta el paso de peatón. Me da igual llegar 5 minutos tarde, me da igual, pero ese niño desde chico está sabiendo que tiene que ir al paso de peatones. Es que tiene que ir, es que no sabemos lo peligroso que es cruzar en una avenida con un niño de la mano, con los semáforos en verde, si es peligroso cruzar solo con un niño más. Tenemos que insistir mucho en esto y mucha educación vial, Anabel, en los colegios, por favor.
hay que dar educación vial, pero no la educación vial con una bici, cruzar unos conitos, no. Hay que hablarle desde chico. Yo he ido a colegio a hablar con un programa que tengo infantil de chico y decirle esto que es un paso de peatones, esto que es un semáforo para peatones. Pero de chico estoy hablando de los 3 años, 3, 4, diferenciar los colores, rojo prohibido, el verde permitido. En fin, es que es un tema bastante delicado y que creo que se le pone en general, no en Cádiz, en general, se le pone poco interés en educar a las personas desde los 3 años. Pienso yo, ¿eh? Además, los 3 años, un niño, una niña ya es consciente de los colores, sí, sí, de cómo hacer las cosas, de no debe cruzar, incluso tiene esa concepción del peligro de alguna manera, ¿no? Que le puede pasar algo si no hace las cosas correctamente. ¿Crees, Sergio, aunque tú lo has comentado, has ido a centros, a colegios, has dado charlas, pero crees que falta esa educación de base en el currículum de la escuela, ¿no? Por decirlo de alguna manera, falta esa sección determinada en la que se educa a los niños y niñas, sí, porque al fin y al cabo incluso la agresividad a la hora de conducir, tú lo has dicho, ¿no? Los niños copian a los adultos. Esa agresividad, sí, que muchas veces tenemos al volante también es copiada por los pequeños. Hay que tener cuidado con todo, hay que limar todos los detalles. Es que es así, es que son, la palabra no es correcta, pero son copiones. Entonces, como bien dice, para mí hay una falta de educación vial desde el inicio del curso. Yo no digo que todas las que todos los días haya una hora de educación vial, pero sí digo que si hay otras asignaturas que se imparten, como música, pretecnología, que a lo mejor una hora a la semana, o religión, que es una o ciudadanía, que es una hora a la semana. ¿Por qué no? Si al final todos esos alumnos y alumnas, todos van a salir a la circulación, todos van a coger una bici, todos van a coger un patín, todos el día de mañana van a coger, porque incluso van a ir andando todos. ¿Por qué no se trata una horita a la semana desde 3 años inculcando los colores, las señales, la buena educación vial, el cruzar bien, que los profesores también hagan ejemplos buenos a la hora de cruzar y que un alumno no vea a su profesor cruzar indebidamente, porque al final lo copia? Y ya en Cádiz ha pasado algún disgusto, que lo sé de primera mano, ya ha habido algún accidente por culpa de cruzar mal, por querer llegar tarde, por no querer llegar tarde. En fin, para mí una falta, pero ya te digo, es a nivel nacional. Y me da mucha pena porque la educación vial al final es parte de todo el mundo, de todo el mundo. Es una cosa de todos, especialmente de los adultos. Hablamos ahora de la educación para los más pequeños. Hemos visto imágenes, estas son, las grabamos hace tiempo ya, de cuando dijimos vamos a tratar el tema de los peatones, pero seguimos saliendo a la calle, seguimos viendo gente que cruza de forma indebida. Aquí en Cádiz se da mucho, quizás es la ciudad que tenemos más a mano como para poner un ejemplo, pero pasa en todas las ciudades con grandes avenidas en las que hay semáforos, pero la gente insiste en cruzar cuando no debe. Sí, yo debo de decir otra cosa y otro llamamiento a la policía local y decirle que informen a las personas, que yo sé que alguna vez se han hecho y los he visto, pero que cuando vean que cruce a alguien mal por la avenida o que se queda en medio de la avenida, Anabel, en la avenida con 2 carriles para cada sentido, que hemos visto todos personas que se quedan y personas que, bueno, de todas las edades, pero bueno, tiene más dificultad una persona con mayor, claro, edad, porque tiene menos movilidad, por lo menos también que llamen la atención y yo no te estoy hablando de que multen, pero sí a hacer una concienciación a la ciudadanía y decirle, mire usted no puede cruzar por aquí, esto es muy peligroso, a un vehículo se le va un poquito el volante y es que tenemos un disgusto. Entonces tenemos que cruzar bien, tenemos que, aunque lleguemos tarde, no podemos hacer nada, tenemos que circular bien y no dar esa sensación de como llego tarde pues cruzo por aquí mismo. No, por favor, no, porque es que hemos visto muchos casos y los veo diariamente y de verdad que te impacta mucho, Respetarnos unos a otros. Has dicho que tener cuidado de un atropello por parte de un coche, pero nos puede atropellar también un ciclista y ese ciclista también tiene que cumplir las normas. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Esa convivencia entre todos, no puede parar un coche y una bicicleta, no, puede atropellar a alguien. Insistimos en esto y aprovechando la Semana de la Seguridad Vial en la que los peatones y la gente más vulnerable son protagonistas, las ciudades en definitiva, ¿no? Hay que insistir en esto, sí, cumplamos todas las normas para poder evitar en la medida de lo posible todos los accidentes que se puedan dar. Es claro, que si al final
Claro, es que si al final todos, porque todos conocemos nuestros derechos, Anabel, todos los derechos los conocemos todos, pero todos usuarios, tanto sea bici, patín, peatón, vehículo, todos los conocemos, pero las obligaciones ya nos cuesta más saberlas. Entonces, también hay que pensar que en la bici, en el peatón, no hay ningún carnet, nadie te ha enseñado antes nada. Pues hay que informarse, hay que ver vídeos, hay que ver, escuchar estos programas para saber de seguridad vial, porque incluso los padres tienen que ponerle estos vídeos, estos programas. En definitiva, creo que hay que tratar la seguridad vial como un tema, no solamente esta semana, Anabel, que es verdad que nos centramos en esta semana, todo el año, porque es que todo pasa en un segundo o en milésimas de segundo y las consecuencias pueden ser muy, muy, muy desastrosas o muy negativas. La verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, Sergio. No sé si esta semana alguien te ha consultado o tienes alguna duda que resolver. ¿Tienes? Sí. Mira, me han preguntado en el ciclomotor, dos preguntas. Una relacionada con el ciclomotor. El ciclomotor es un tema, como ves, que siempre hay muchas preguntas de ciclomotor, porque como con 15 años ya se puede con un ciclomotor, pues siempre nos preguntan mucho. ¿Qué espejo retrovisor era obligatorio en un ciclomotor para pasar ITV y para circular? Acordarse que era el izquierdo, solo el izquierdo, porque el ciclomotor no coge más de 100, al no coger más de 100 kilómetros por hora, se hace obligatorio solo el espejo izquierdo. Eso era una pregunta, y otra que me han preguntado mucho, y sobre todo padres del colegio de mis niños, que si en la carretera industrial o la carretera de astillero hay que ir a 30, con la nueva normativa de los dos de movilidad 30. Sí, es cierto, hay que ir a 30. Es una vía con un carril para cada sentido y la velocidad máxima es 30. Lo digo porque a la gente es que es muy lenta. Está confundida, ya, bueno, claro. Claro, pero esa vía es de 30 y por astillero tenemos que ir a 30. Esa es la pregunta que me están haciendo más cuando me están viendo y tal. Perfecto, bueno, pues ahí queda. A disposición de los televidentes, Sergio, para que contestar aquellas preguntas que lo deseen. La semana que viene responderemos. Y darte las gracias, como cada semana, Sergio. Nada. A ustedes siempre y de verdad, que es un gusto hablar de estos temas, porque el otro día me dijo otra persona que me ponía muy serio. Digo, hombre, es que es un aspecto serio, es que es un tema, es que aquí pasan muchas cosas, hay muchos accidentes, entonces me pongo serio porque hay que tratarlo con la seriedad que tiene. Claro que sí, y mucha gente que se quiere sacar el carnet, que lo sé de buena tinta. Sí, bueno, ya te conté la anécdota. Bueno, Sergio, pues un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, que pases una feliz semana. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, nosotros continuamos en El Mirador en esta ocasión, pasamos el testigo a nuestro compañero Enrique Miranda, que va a abordar el tema de Fitur, así que no se vayan, hasta el próximo día. Continuamos en El Mirador de hoy miércoles, atravesando el Ecuador de la semana hace apenas 10 minutos que se ha estrenado en la plataforma de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, los spots, dos en este caso promocionales de la ciudad, en el que tratamos, pues entre otras cosas, mostrar lo que es Cádiz y también, por qué no decirlo, impactar, algo que se antoja fundamental. Para ello se necesitan grandes dosis de talento y decía que se han presentado estos dos spots. Uno ha realizado esta casa, Onda Cádiz Televisión, y el otro lo ha realizado el director de cine que nos acompaña aquí en estos estudios en El Mirador, y al que agradecemos muchísimo que esté aquí, Hugo Fernández, que bueno, decía que ha dirigido esta otra pieza audiovisual en la que se trata de vender Cádiz con mucha creatividad y con esa búsqueda, ¿no?, del impacto. Buenos días, Hugo. Buenos días, muchísimas gracias, es un placer estar aquí. No, la verdad es que para mí es un orgullo tremendo y un honor espectacular poder tener la oportunidad de hacer esta pieza para nuestra ciudad que tanto amamos. Nuestra delegación de turismo quería desestacionalizar un poco el turismo de Cádiz, que no fuera solo un destino de verano y de carnaval, y entonces queríamos ensalzar lo que es el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y bueno, qué mejor que empezar por Gadir, por los fenicios, ¿no?, que son aquí nuestros antecesores, ¿no?, que arranca casi la civilización de Occidente, ¿no?, desde hace 3.000 años,
Y bueno, hicimos ahí una historieta con cierto carisma, con encanto, ese punto de realismo mágico, traernos a personajes antiguos a la actualidad, ver Cádiz desde sus ojos, ¿no? Descubrirlo según ellos van descubriendo un poco la ciudad. Sí, es verdad que nos gustaría ver, pues eso, ¿no? Mostrar cada rincón, ¿no? Con más detalle, con más encanto y muchas más escenas, pero bueno, teníamos solo 2 días de producción, era una cosa pues más comedida. Pero bueno, esperemos que les guste a la gente. Ojalá que vamos a rescatar, si te parece, Hugo, el momento en el que la concejala del ramo de turismo, Montemayor Mures, presentaba precisamente estos dos spots que se acaban de estrenar hace apenas 10 minutitos en una edición de la Feria Internacional del Turismo. Mira, ahí te tenemos, justo en ese día, en el que, como decía, el Ayuntamiento de Cádiz presentaba pues esas dos piezas audiovisuales. La concejala de Turismo, Montemayor Mures, avanzaba en esa rueda de prensa de presentación que, además de la presentación oficial desde el Ayuntamiento, se habían realizado contactos con distintos sectores en auge, como es el caso de la señalética inteligente, para establecer reuniones de interés para la ciudad. Bueno, pues ahí estamos viendo precisamente también cómo interactuaba Montemayor Mures y el propio Hugo con el protagonista de los dos spots que se han presentado, el que diriges tú, Hugo, que es Alex O'Doherty, sí, que bueno, es orgullo coterráneo, ¿eh? Es un gran artista, un gran actor de la isla, sí, de San Fernando, sí, sí, y un enamorado también de esta ciudad. Sí, sí, no, la verdad, es una extraordinaria persona, es un encanto, ¿no? Es un trozo de pan. La verdad es que muy contento también de trabajar con él. Yo para la historia sí es verdad que buscaba un tipo de embajador de Cádiz, ¿no? Una cara reconocible, ¿no? Que ya de por sí a todos pues, nos cae bien, lo queremos, ¿no? Lo sentimos como nuestro, aunque sea de la isla, pero como nuestro en realidad también. Y bueno, y es verdad que tuve la ocasión de llegar a él gracias a los chicos de la Delegación de Turismo, que también tienen confianza con él y así. Y bueno, fue por cuestión de cuadrar fechas. Él siempre tuvo una gran predisposición, le gustó la historia. Y la verdad es que trabajar con él fue súper fácil, porque el cabrón las clava a la primera, todas las tomas, ¿no? Y el oficio que tiene ya. Sí, sí, tiene tabla. Siendo un hombre joven, ¿no? Un actor joven, pero sí, es verdad que tiene una vis cómica increíble. Sí. Y aparte, bueno, también teníamos una niña de 9 años que nunca se había puesto delante de una cámara, Valeria. Y la verdad es que ella también lo hizo súper bien, pero Alex, en esas tomas, mientras cada uno del equipo técnico estaba pendiente de algunos detalles, Alex la verdad es que siempre le iba aconsejando, ¿no? Yo me enteré luego al final, cuando estaba editando todo el proyecto, que estaba escuchando las tomas de audio, ¿no? Escuchaba muchas veces a Alex ahí susurrar a Valeria, ahora no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como recordándole cositas del acting, y la verdad es que se enrolló muy bien y tuvo mucha paciencia con nosotros porque fueron muchas horas, muy de seguido, 2 días intensivos, de sol a sol. Y bueno, la verdad es que es súper agradecido con él, es un placer haber trabajado con él y ojalá pueda volver a trabajar con él más adelante, claro. No, esperemos que sí, nunca se sabe. Esta profesión dicen que es de encuentros y desencuentros, no digo porque uno tenga un desencuentro feo, sino es verdad que con el tiempo, bueno, pues suelen volverse a encontrar los astros, ¿no? Se vuelven a alinear y nunca se sabe. A veces salen relaciones mágicas, ¿no? En el mundo del cine, ¿no? Y ya sabes que muchos directores así tienen como sus actores fetiche y no sé qué. Pero sí es verdad que también hay muchas movidas que ahí no vamos a entrar, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que sí vamos a ver, si te parece, y da tu pláceme, director, por favor, esta pieza de 3 minutos y medio en la que bueno, se muestra, ¿no? Todo nuestro patrimonio, se muestra mucho Cádiz con este personaje que hace e interpreta Alex O'Doherty y Valeria. Así que vamos a disfrutar de este spot que se ha presentado hace unos minutitos en Fitur, bajo la plataforma de la Feria Internacional del Turismo. ¿Y esas caras? ¿Dónde habéis estado? ¿Qué habéis hecho? ¿Recuerdas que Tanit tenía muchas ganas de visitar el templo de Baal Amun? ¿Y de llevarme algo de allí por mi aniversario natal? ¿Qué habéis hecho? Tanit, vamos, que llegamos tarde. A ver, ¿cómo me queda este? No, espera. Tanit. ¡Tanit! ¡Tanit! ¡Papá! ¡Ven! ¡Corre! ¡Me encanta!
ayudar en algo? Entonces, ¿por qué se abandonó este lugar? ¿Qué le pasó a esta gente? Por los indicios que tenemos, probablemente van abandonando este lugar a partir de un incendio. ¿Y sobre qué año más o menos? ¿Y ahora qué hacemos, Tanit? ¿Podemos disfrutar de Gadir? ¿Sí? ¡Perfecto! Bueno, Tani, al menos esto sigue igual. ¿Y este anillo dónde dice que lo encontró? Ojalá lo hubiera encontrado yo. Eso es un anillo que es una réplica exacta de uno que hay en el Museo de Cádiz. Por aquí. Total, que casi nos detienen. Pero pedimos disculpas y nos dio tiempo de despedirnos antes de regresar. Lo siento mucho. Vosotros como si no hubiera pasado nada. Hay cosas que es mejor dejarlas donde deben de estar. Pues espero que no te enfades mucho por esto. ¿Y ese anillo dónde dices que está? vamos a tener que volver. ¿Tú quieres volver? Bueno, pues los gadiritas que volvieron a Gadir, a pesar de la seducción que produce estar en Cádiz en esta época, en cualquiera, ¿no? Pero en la actualidad. Sí, no, la verdad es que, bueno, es una historia ahí simpatiquita. No hubiera podido ser posible si no hubiera sido por la ayuda y el compromiso de tanta gente. La música la ha realizado un gaditano que conozco desde que tenía 7, 8 años, que ahora está en Londres dando clases de música. Los efectos visuales me lo han hecho en México en tiempo récord, que todavía faltan por pulir algunos detalles. Y bueno, y toda la gente que aquí me ha ayudado, ¿no? Hemos producido esto en 4 días porque los tiempos estaban muy apretados, no había mucho tiempo, pero la verdad es que el resultado ahí va. Esta es una historia que es muy simpática, es agradable, entretenida de ver, tiene ese punto de carisma, ¿no? de diversión, también ese punto entrañable y medio mágico. Y bueno, esperamos de verdad que le guste a la gente y yo estoy súper agradecido con el ayuntamiento, con la delegación de turismo, con toda la gente que me ha dado la oportunidad de poder presentar esta historieta. Espero que funcione mucho. Pues la verdad que sí, creatividad, ingenio, impacto, ¿por qué no? Y el juego, ¿no? De la historia también para, bueno, poner ahí encima de la mesa todo el patrimonio que tenemos. Se ve también la ciudad tal y como está. O sea, sí. Felicidades. Sí. Muchas gracias. Seguro que va a ser un gran éxito. Ojalá que sí. ¿Te costó mucho cuando te hacen el encargo? Digo, ¿te costó mucho o era inventar, me refiero, la historia? ¿O era algo que ya tenías tú? Si un día yo tuviese que hacer esto. Pues fíjate que yo normalmente cuando planteo una historia siempre me fijo por supuesto, en las necesidades del cliente, ¿no? En este caso, el Ayuntamiento de Cádiz tenía una premisa que era eso, ¿no? Desestacionalizar la ciudad, que no fuera un destino de verano y carnaval exclusivo como para la gente extranjera que no nos conoce muy bien y que no sabe todos los encantos que aquí tenemos, aparte de esos, que también son increíbles. Y bueno, era darle una vuelta creativa, porque bueno, ya sabes que vender el patrimonio histórico-cultural de una ciudad se puede hacer de muchas formas, muchas de ellas a lo mejor no son tan atractivas, y yo que tengo un particular encanto y preferencia y predilección por las historietas simpatiquitas y así, pues bueno, me fui por ahí. De hecho, en verdad, la historia original iba a ser de un romano. Que también podría haber sido, que ¿no? También podría haber, claro, sido, que para nuestra Gades. Domicio el romano. Guárdatela, Hugo, esa, ¿eh? Esa está guardada. Bien. Y si gusta y funciona, que yo espero que sí, nos den la oportunidad, porque también estaba muy simpática, y ellos me pidieron,
Fíjate que como Cádiz tiene más tirón ¿no? sobre los fenicios, ¿te importa cambiar un poquito y desarrollar la historieta? Entonces me inventé esto. ¿Una civilización anterior? Claro, empecé por el origen y ya a partir de ahí a ver si llegamos a Napoleón, ya si nos ponemos. Llegamos a la Cádiz 18esca, sí. Incluso a la actual. Pues Hugo, felicidades. Muchas gracias. Muchas. Bueno, mencionar también, hay actrices, sí, actores y hay también personas que no son del oficio. Hemos visto a Blanca, ¿no? También. Blanca Puerta, sí, Blanca Puerta. Gran chica, también aguantó tela porque filmamos esa escena súper temprano a la hora del amanecer para que estuviera la luz suavecita y hace fresquito, ¿no? Y ella ahí con los pies en el agua tirando la red cada dos por tres, ¿no? Pero súper simpática y también muy fácil trabajar con ella. A mí me encantó mucho, ¿no? Tiene también ese toque cómico, sí. que es muy divertida. Hay cosas de ella que están un poquito recortadas porque el metraje, cuando monté, estaba ya casi en 5 minutos y dije, mira, mejor... Había que comprimir. Había que comprimir muchas cositas, algunos detallitos y bueno, lo importante era también que la narrativa de la historia se comprendiera bien y se entendiera y sin perder, ¿no? Por mucho que recortáramos detallitos. Pero fantástica, fantástica chica, la verdad muy encantado también con ella y también ha sido un gustazo conocerla. Y ya la tengo ahí también para si... Claro, para futuros proyectos. Ojalá que sí. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Enrique, el placer. Un placer que hayas estado por aquí y lo dicho, felicidades, seguro que, bueno, que habrá tenido un gran éxito en Fitur. Ojalá. Ese spot que es una historia, bueno, se puede decir que es un corto, ¿no? Es una historia muy... Sí, un pequeño cortito. Ahora vamos a plantear una versión más cortita de comercial de televisión para 30 segundos, también como para que funcione también de gancho y siga pues eso, ¿no? Perpetuando un poco la campaña en el tiempo. Estupendo. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí en El Mirador. Bueno, hemos dicho que se han presentado dos spots, este que realiza y dirige Hugo y el que se ha realizado en esta casa, en Onda Cádiz Televisión, que vamos también a compartir con la audiencia de El Mirador y, por supuesto, de todas las personas que siguen esta cadena, esta emisora, Onda Cádiz Radio y Televisión. Lo vemos. ¿Qué pasa, alcalde? Mira lo que te traigo. ¡Qué bueno! Camarones. Aquí, Cádiz. Aquí contemplando esta maravilla, querida. Mira, pues tú sabes lo que me contaba mi madre cuando yo era chica. Cuando la famosa explosión del 47, que la gente salía corriendo de sus casas, vinieron a refugiarse a las playas, aquí a la orillita del mar. Fíjate qué cosa, pasa lo mismo que ahora, ¿no? La mar es un refugio, ¿no? Para los gaditanos, es nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, pero un refugio para los gaditanos, las gaditanas, ¿no? Esto es un tesoro. Es que para nosotros es la vida. La vida es esto que me está dando tú con los camarones. Qué bonito es Cádiz, ¿eh? Pues fíjate tú. Que llevamos en el huequecito de la mañana recorrido medio Cádiz, estamos aquí comiendo camarones y respirando mar. Y además nos movemos en bicicleta. Y te voy a decir una cosa, este verano vamos a tener aquí en la playa unas hartas de eventos deportivos, ¿eh? Balonmano, vóley, fútbol playa. La playa, además de un sitio para disfrutar del sol y del mar, es un sitio para ponerse en forma, ¿no? Y disfrutar. Un pabellón al aire libre, vamos. Totalmente. Bueno, alcalde, ha llegado el momento de quitarnos los calcetines y poner las cangrejeras. Las cangrejeras o los cargajillos, ¿no? Como se dice en Cádiz. Eso mismo. Pero... Y ahora que estamos en el agua, monte, ¿qué te parece si nos vamos para el muelle? Que todavía nos quedan... muchas cosas que contar. Vámonos. Vámonos para allá. A Cádiz siempre ha ido bien cuando miramos el mar, ¿eh? Eso es verdad.
Y tú sabes que además este veranito tenemos que mirar muchísimo al mar. Tela. Es que tenemos este año dos eventos únicos. Mm. Tenemos la SailGP, tú sabes, el campeonato internacional mundo de la vela más importante. La Fórmula 1 del mar, ¿no? Exactamente. Y además tenemos la Gran Regata, que nos recuerda, ¿no? Esos paseos de ida y vuelta por el océano, esos barcos que vienen de Latinoamérica, ¿no? Además, tú sabes que esos barcos cargados de mercancía que venían de América no solamente traían mercancía propiamente dicha, también traían cultura, también traían influencia, traían palabras. Ay, no lo voy a saber. ¿Tú sabes cuál es la palabra que más me gusta a mí? ¿Cuál? Patatú. La mía, cachito. ¿Cachito? Chirigota, campechano, chícharo. Qué artible eres. No vamos a ser desde el Congreso de la Lengua. Yo creo que nos lo vamos a llevar. De hecho, ya estamos preparando la candidatura, ¿eh? Hombre, es que te voy a decir una cosa. No hay mejor ciudad que esta, alcalde. Es que además, el habla nuestra es como muy peculiar, ¿no? Pero no solo el habla, nuestra forma de ser, nuestra forma de estar en el mundo, en definitiva, ¿no? Yo siempre digo que en Cádiz tenemos tres idiomas, ¿no? El primero es el andaluz, el segundo es el flamenco y el tercero es el carnaval. ¿Carnaval? Carnaval. Oye, Monte, ¿qué contamos del carnaval de Cádiz que no se haya contado ya, ¿no? ¿Cómo se vive, cómo se respira, cómo se siente el carnaval en la ciudad de Cádiz? Es que en verdad lo que tenemos que conseguir es que perdure la esencia. Eso es lo más importante. Conseguir que el carnaval sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Como ya lo es el flamenco. Un patrimonio inmaterial, pero eterno, ¿no? Es que en verdad lo que hace única a esta ciudad, ¿tú sabes lo que es? Lo que realmente tenemos que proteger, que cuidar, su gente. Eso es. La idiosincrasia de Cádiz. Eso sí que vale un potosí. Bueno, pues ahí está, ¿eh? El segundo spot que se ha presentado bajo la plataforma de la Feria Internacional del Turismo con el alcalde José María González y la concejala de Turismo Montemayor Mures, pues ya han podido ver, ¿eh? Teatralizando, interpretando todas esas lindezas que tiene esta ciudad y focalizando también, cómo no, ¿no? En ese Congreso Internacional de la Lengua que aspira a organizar esta ciudad, la Gran Regata o el SailGP y los 3.000 años de historia y de patrimonio que contemplan esta ciudad. Se acaban de presentar en Fitur y los hemos querido estrenar en exclusiva para la audiencia de El Mirador, un mirador al que le quedan aún unos minutos y que queríamos aprovechar para saludar a un buen amigo también de esta casa y orgullo coterráneo, como no, gaditano, que acaba de fichar por una de las consultoras de mayor prestigio que hay en el mundo, que es Thinking Heads. Seguro que muchos y muchas le conocen por su trayectoria en la cadena SER, ha sido director nacional de esta cadena, ha sido también director de informativos y por último era director de eventos tanto en España como en Latinoamérica. Se trata de Antonio Hernández Rodicio, al que saludamos y damos las gracias por atendernos en una agenda que imaginamos que está súper apretada. Buenos días, Antonio. Hola, Enrique. Buenos días y gracias a vosotros, por supuesto. Un verdadero placer. El placer es nuestro, Antonio, que nos enteramos la semana pasada de este nombramiento y queríamos, primero, felicitarte y, segundo, acercar también a tus paisanos y paisanas. Bueno, ¿cuál es el cometido que vas a realizar a partir de ahora aquí en esta consultora? Bueno, como tú decías, se trata Thinking Heads, de una consultora importante de talla internacional con mucha implantación tanto en España como Estados Unidos, Latinoamérica, Seúl, en fin, trabaja con bastante éxito en distintos lugares del mundo y, por cierto, fundada por otro gaditano, el Dani Romero Abreu, hijo de Juan Carlos Romero Abreu, de Unión Médica Gaditana, que mucha gente recordará en la ciudad, ¿no? Es una empresa que tiene varias patas. Una parte es el posicionamiento de líderes, es el líder en el mercado en este tipo de trabajo. Una segundo área de consultoría muy vinculado también al estudio de la reputación, cómo impacta la reputación de los líderes, de los CEOs, de los presidentes, de un club de fútbol, de cualquier ámbito de la sociedad, cómo impacta la reputación de sus principales responsables en el resultado de la empresa, sea económico, sea en votos o sea simplemente desde el punto de vista de la imagen social que proyecta, ¿no? Y hay un tercer asunto
que del que me voy a ocupar directamente como socio de la empresa, es todo el desarrollo de un área de comunicación estratégica, consultoría política y asuntos públicos. Es un área pues lo suficientemente amplio para no aburrirme, como tú decías. Y no nos extraña, teniendo en cuenta, fíjate, tal y como está el panorama, que lo vemos prácticamente a diario, si no teníamos bastante con la pandemia, bueno, pues sí. Se salpica con distintos asuntos, ahora todo lo que está sucediendo en este caso la ciudad autónoma de Ceuta. Fíjate, Antonio, que has hablado de una palabra que es reputación, en un mundo en el que, bueno, se busca mucho el impacto y hay otro vocablo que forma parte de nuestro universo, ¿no?, que es ese de la posverdad. No sé si tú puedes aclarar o arrojar luz sobre esta incidencia en eso que comentas, en la reputación. Sí, claro. Es decir, las empresas, los partidos políticos, los clubes de fútbol, cualquier institución maneja una serie de tangibles y de intangibles, ¿verdad? Los tangibles pues son prácticamente obvios, es decir, pues es tu fondo de comercio, son tus ventas, incluso pueden ser tus edificios, tus propiedades, ¿no? Pero los intangibles tienen que ver con la reputación directamente, porque tienen que ver con el comportamiento de la empresa, su desarrollo respecto a un comportamiento social, su compromiso con el medio ambiente, su compromiso con la igualdad de salarios, con la igualdad de sexos, etcétera, etcétera. Todos esos intangibles tienen que ver mucho con la ola de transparencia que estamos viviendo. Implica de alguna manera también que una empresa que produce un bien, un servicio, tiene una relación muy especial con los consumidores, que además de un producto empiezan a exigirle otras cosas, otros comportamientos, otra trayectoria, otra transparencia en definitiva a las empresas. Y resulta que todo esto es medible, porque ThinkingHead tiene un sistema desarrollado con profesores universitarios, un algoritmo que permite ver cuáles son los pesos internos de cada intangible y cómo impacta todo esto en la reputación final de la empresa y, por lo tanto, en su resultado. Se trata de eso, se trata al final de poner instrumentos modernos, instrumentos al servicio de las empresas, que no deja de ser ponerlo al servicio de la sociedad. Pues Antonio Hernández Rodicio, no sé si con esta nueva tarea vas a poder venir con la misma frecuencia que lo hacías a Cádiz, pero ya sabes que, vamos, porque es un placer siempre verte, que ya sabes que aquí te extrañamos cuando tienes tu compromiso con la Real Orden Gaditana de la Guayabera, tienes claro, tu goloso en llamas, que tienes que sacar tiempo también para esto, ¿eh? Sí, hay que buscar huequecitos para todo, ¿no? Ya, bueno, lamentablemente los últimos 14 meses con el virus pues no ha sido fácil ir a Cádiz, ¿no? Y por supuesto tengo mi casa allí y la familia y los amigos, y se echan falta, pero bueno, habrá que volver ahora que parece que se abren las cosas. Ojalá todo vaya bien y a finales de mayo podamos ir por allí, porque no te puedes imaginar lo que se echa en falta a Cádiz siempre, pero ya con esta fecha ni te cuento, ¿no? Así que, por supuesto que sí, seguiremos viéndolo por allí durante mucho tiempo, espero. Estupendo, somos marineros en tierra. Sí, señor, muy albertiano eso. Lo clavó Alberti. Muchas gracias, Antonio, gracias. Felicitarte a ti. A ti, como siempre, Enrique, a ti. Muchas gracias. A la familia, a toda la gente que te quiere, que es mucha. Muy bien, igualmente, amigo, un fuerte abrazo. Felicidades, fuerte abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí está, esa charla con Antonio Hernández Rodicio, nuevo socio de Thinking Heads, de Gaditano, un orgullo, ya lo decía, para esta ciudad. Hasta aquí el Mirador, nos vemos mañana a la misma hora, 11 de la mañana, no se vayan, porque pueden seguir disfrutando de toda la programación que ofrece esta casa Onda Cádiz Radio y Televisión.